Buenas a todos y como ya ven aquí estamos de vuelta a la nueva normalidad y qué mejor manera de hacerlo que viniéndonos hasta la Cámara de Comercio, fundamentalmente porque queríamos conocer también de qué se trata esto del comercio de confianza y cómo pueden acceder todos ustedes. Como ya han visto, hemos seguido todos los protocolos de seguridad. Venimos sobre todo a los lugares, a los diferentes lugares en función del aforo que puedan tener aquí en la Cámara de Comercio, pues de dos en dos, según llegamos nos toman la temperatura. Por supuesto, nuestro lavado de manos y manteniendo siempre las distancias de seguridad según lo que vayamos a preguntar dentro de lo que es la Cámara de Comercio. Así prácticamente están funcionando todos los comercios de nuestra isla de Lanzarote y queríamos que vieran un poco cómo íbamos a funcionar cada uno con su propio micro, manteniendo también la distancia con nuestro entrevistado y en este caso con Isabel Quevedo, que bueno, tenemos mucho que contar para volver a esta nueva normalidad, pero con confianza, ¿no? Sí, señor, muchas gracias por esta visita y espero que se hayan sentido seguras o confiadas en esta primera visita a la Cámara. Sin lugar a dudas, aquí también han tenido que hacer un trabajo un poco para adaptarse a estas nuevas circunstancias. Sí, ha sido un trabajo previo a esta apertura. Nosotros hemos mantenido siempre durante todo este tiempo, hemos mantenido el trabajo 100%, todo el personal trabajando. Después empezamos a trabajar por turnos, hemos combinado teletrabajo con trabajo presencial y ya con la apertura o con la atención presencial al público, pues ya sí que tenemos nuestro propio protocolo interno que tenemos aprobado y que tiene cada persona por escrito y aparte, pues como ven, toda la seguridad, lo principal es la seguridad tanto de los empleados como del público. Seguimos trabajando por turnos, también como una medida de conciliación ya en este momento más que de seguridad y bueno, todo el personal tiene todos los EPIs a su disposición y además pues las mamparas, la distancia de seguridad, las mascarillas, los geles, los desinfectantes. Claro. Y bueno, yo creo que estamos ya preparados para afrontar ya ese día a día como solíamos hacer. Igual que el material de uso común, que también se tiene muy en cuenta el mantenerlo en perfecto estado de revista y limpio para el siguiente que viene detrás, ¿no? Sí. Estableciendo eso, nos vamos a ir precisamente a nuestro comercio. Nuestro comercio necesita el apoyo de todos nosotros, que tengamos la confianza de poder volver con las máximas garantías. ¿Qué es esto del comercio de confianza? ¿Cómo se está trabajando con todos ellos? Sí. Como bien dices, es un sello de confianza, no es comercio seguro ni 100% seguro, sino confianza, generar, que lo que busca es generar confianza en los consumidores. Y es un sello, lo más importante es que es un sello nacional, que nace de la Cámara de Comercio de España y se implanta en toda la red cameral. Somos 85 cámaras distribuidas por todo el territorio, con lo cual es un sello que te vas a encontrar en el rincón de tu posible viaje a la península, hasta también cualquier pueblo de Canarias. Entonces yo creo que ese es ya un aval potente e importante, esa implantación nacional, ese sello que ya te va a decir que ese comercio ha hecho ya todo lo posible por generar esa confianza. Y sobre todo porque es un sello que está avalado por la Secretaría de Estado de Comercio. O sea, que no solo es ya de implantación nacional, sino que viene refrendado y apoyado por la Secretaría de Estado. ¿Para quiénes exactamente? Sí, la Secretaría de Estado, cuando se comienza con las fases de desescalada, la reapertura progresiva, publica una guía de buenas prácticas donde incluye una serie de recomendaciones para los comercios, para esa apertura, las recomendaciones para atender a los clientes. Pues muchas cosas de las que ya sabemos, pero también muchas cosas específicas en función de si es una zapatería o una joyería o es un comercio textil. Y esas recomendaciones lo que busca es, oye, yo quiero esa mayor implantación, quiero tener la seguridad o la medida de lo posible que el mayor número de establecimientos sé que se ha leído la guía, que se la ha estudiado y que ha elaborado su propio protocolo, porque el sello consiste en eso. A nosotros lo que nos presenta el comercio es los documentos de solicitud que prueben que son los titulares y un protocolo propio, tienen que elaborar un protocolo que esté de acuerdo a esa guía. Nosotros chequeamos que contiene todos esos requisitos o procedimientos que recomienda el Ministerio y aprobamos la emisión del sello. Entonces, eso es lo que busca, por eso no es comercio seguro, no es una certificación, sino que lo que viene a decir es, oye, yo veo ese sello y digo, oye, este comercio sé que ha seguido todas las recomendaciones que indica el Ministerio. Y ya pues te da una cierta confianza. A mí me gusta ir y saber que la ropa que me voy a probar ya ha sido desinfectada, claro, o ha estado en cuarentena, o que voy a utilizar un probador que acaban de desinfectar porque salió otro cliente. Son pequeños gestos que establece la guía y que el comercio va a tener que poner por escrito
y que nos da muchas garantías, nos da mucha confianza a la hora de ir a ese establecimiento. Claro, es que al final los usuarios lo que queremos es eso, es decir, necesitamos una serie de cosas, pero queremos ir a un lugar de confianza y nunca mejor dicho. De ahí la palabra que yo creo que la vamos a exaltar un poquito, ¿no? Sí. Una vez nosotros decidimos que queremos ser uno de esos comercios de confianza, ¿cómo nos ponemos en contacto? ¿A través de qué medios o qué vías? Sí, intentamos también pues, evitar el contacto presencial, los movimientos lo máximo posible. Entonces la presentación va a ser toda por correo electrónico. Se puede hacer, estamos recibiendo o atendiendo todas las consultas o por teléfono o por correo electrónico, y la presentación de la documentación también es por correo electrónico. Ya el envío del sello o pueden elegir o enviarlo por mensajero, que aquí con las distancias tan cortas, o venir a recogerlo, que sería un momento puntual. Es muy sencillo, como digo, es recopilar tres o cuatro documentos que acrediten la titularidad y del establecimiento que tiene una licencia de apertura, y el protocolo, que es quizás lo que llevará un poquito de esfuerzo por parte del comercio, pero es lo que busca el ministerio, que sea un protocolo adaptado a cada tienda. Supongo que, obviamente, nosotros establecemos como comercio nuestro propio protocolo, pero quizás ustedes también puedan añadir alguna serie de recomendaciones que el propio comercio no haya tenido en cuenta. Efectivamente, esa es nuestra labor, tenemos que chequear que el contenido de esos protocolos se ajusta a lo que establece la guía de buenas prácticas, y si vemos que hay alguna deficiencia, pues lo devolveremos dando pues qué puntos son los que vemos que faltan en ese protocolo para que el comercio lo adapte, y una vez lo tenga completo nos lo remite de nuevo y ya se podría aprobar la emisión del sello. Por lo tanto, en principio, todos los comercios de la isla podrían solicitarlo. Por supuesto. Da igual de qué ámbito estemos hablando, de qué tipo de negocio. Sí, bueno, son exclusivamente los comercios que están en el SENAE 47, que son los epígrafes de comercio minorista. Perfecto. Quedan excluidos los concesionarios de coches y motocicletas, es lo único. Pero nos ha llegado además mucha solicitud de información, que eso es positivo, porque muchos bares, cafeterías, restaurantes, al ver este sello se han interesado, pero bueno, por ahora con el que hemos empezado es comercio minorista y no podemos ampliarlo por ahora, no se amplía a otros sectores. ¿Hasta cuándo? El sello tiene validez de un año. Yo creo que ahora es el momento clave, en estos próximos meses es el momento clave para conseguir este sello. Ahora mismo la campaña nacional está dirigida a comercios, conseguir que conozcan el sello, que se interesen, que lo promovamos, que lo pongan en marcha. Y en breve saldrá otra campaña que va dirigida al consumidor para decir, oye, yo, cliente, cuando ves este sello, lo que significa es, pues ya lo que todos sabemos, que te va a generar confianza, sabes que ha hecho un esfuerzo por adaptar todos sus procedimientos para atenderte de la mejor forma posible, y así pues generar pues una mayor visibilidad. También nosotros desde la Cámara de Lanzarote lo que queremos hacer es, oye, pues según vayamos publicando o concediendo esos sellos, queremos dar esa pequeña visibilidad a nuestra escala, pues daremos difusión en nuestras redes sociales, iremos publicando los listados en nuestra página web, lo sacaremos en boletín, pues un poco de pues resaltar o defender la labor que están haciendo, y qué mejor forma que apoyarlos con esa visibilidad, que se sepa quiénes tienen el sello y quiénes han hecho ese esfuerzo. Pues gracias por contárnoslo y sobre todo por habernos hecho sentir hoy con confianza, porque nos ha servido también para seguir nuestros propios protocolos en las siguientes entrevistas que comenzamos a partir de ahora con esta nueva normalidad también establecida. Muchísimas gracias a ustedes por venir y ayudarnos a difundir este sello, que es importante que lo conozcan todos los comercios. Y sí me gustaría hacer una puntualización que es importante en el caso de Lanzarote, que es el sello, como digo, es un sello nacional. Pero bueno, nosotros hemos, desde el minuto que lo empezamos a poner en marcha, nuestra preocupación era, bueno, pues el coste para los comercios. ¿Por qué? Porque sabemos que primero han pasado una época de muchos meses donde han estado cerrados, facturación cero y muchos gastos. Y segundo, cuando proceden a la reapertura, todas estas medidas que vemos cuestan dinero también. Han tenido encima que hacer frente a todas las medidas de seguridad. Y salir con un sello que tiene un coste, también ha sido el coste más ajustado posible, porque esto es una plataforma común, nacional, con papel timbrado, con pegatinas numeradas, no es regalar una pegatina al que presente una documentación. Entonces, eso lleva un coste que hemos ajustado lo máximo posible en las cámaras de comercio, pero como digo, esa era nuestra preocupación, salir con un sello cuyo coste era 60,99, y nos preocupaba el cómo poder llegar al máximo número posible y que fuera lo menos costoso.
Entonces, bueno, el trabajo más intenso quizás aquí en Lanzarote, el que hemos hecho, ha sido contactar directamente con las instituciones de la isla. Nos dirigimos en primer lugar al Cabildo de Lanzarote y, como ven, aquí en el sello sí. tenemos el logotipo del Cabildo, porque desde el primer momento vieron esta iniciativa muy positiva y la han apoyado desde el primer momento. Además, de una forma ágil, rápida, que es lo que requiere esta situación ahora. Así que, bueno, aprovecho también para lanzar ese agradecimiento al Cabildo de Lanzarote, porque financia con casi un 50% del coste del sello. O sea que ya el sello son 30,99 € para todos los comercios de la isla. Pero además no quisimos quedarnos ahí y seguimos dando guerra en los ayuntamientos. Ya hemos también presentado esta iniciativa, la estamos terminando de presentar en todos los ayuntamientos, pero también viernes última hora podemos confirmar también que el Ayuntamiento de Arrecife y el Ayuntamiento de Aría apoyan también el sello a sus comercios y subvencionan con un 15% de ese precio restante, con lo cual, pues bueno, sobre todo los, pues estos comercios ya tienen un precio, como digo, 15,99 €, que también aprovecho para agradecer a todas las instituciones que lo están apoyando, porque es una iniciativa positiva para todos, para las empresas, para sus empleados y para nosotros como consumidores. La verdad que ya solo nos queda a nosotros los consumidores decidir por consumir en el comercio local y salir entre todos adelante, que sí, sí, sí se puede. Muchas gracias. Hola, Braulio. Hola, María Elena. Hola, Braulio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Braulio? Bien, bien, bien. Bien, bien. Todavía seguimos haciendo algunas cosillas desde casa. Sí, claro. Claro, hay que seguir cuidándose. Bueno, ¿y sí. tú qué? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho en todo este tiempo? Haciendo más poesía. Oh, tú no paras. Estás siempre creando, ¿eh? Claro. Estás preparando la presentación, estás sí. haciendo cositas por ahí a... Incluso, la presentación va a ser diferente. Bien, o sea que has ahí estado dándole vueltas a ver cómo lo hacías de una manera distinta, ¿no? Sí. Pero supongo que no nos puedes adelantar mucho. A ver, para ustedes sí. Para ustedes sí. Es lo mismo que yo he hablado con los colegios. De referente de la familia. De referente de la familia... y por ahí va la presentación. Y sobre todo, mucho de ti. Sí. De ti, de la familia, un poquito de todos los que han estado siempre apoyándote y que siempre te han dado un empujoncito para que no pararas. Incluso también la familia y además a todas las personas que me están apoyando. Que son muchas, Braulio, pero también son muchas porque tú eres un trabajador incansable. Sí. Sí, ¿verdad? Yo sé que hoy además tienes alguna que otra sorpresita, que ya para mí no es sorpresa, afortunadamente, y te mando un beso enorme porque me sorprendió mucho y de hecho se me pusieron los pelitos de punta, pero para la otra personita... La otra personita que está ahí... Sí, va a ser una sorpresa total. Sí. Pues, Braulio, cuando tú quieras. Explícanos primero qué es esa sorpresa. Yo por lo pronto ya tengo 49 páginas. Eso es de lo nuevo, qué barbaridad. De lo nuevo. De lo nuevo, nuevo. Increíble, ¿eh? Pero ¿de dónde te sale tanta imaginación, por Dios? Mira, yo lo digo en serio. Algunas palabras que yo saco son pequeñas palabras que saco por internet. Uh-huh. Son pequeñas palabras. Solamente eso. ¿Luego tú? Pero lo demás lo saco yo. Luego tú lo compaginas todo y haces tu propia creación. Sí. Y hay títulos que me gustan. Como, por ejemplo, El Señal de la Luz, que son ustedes.
también, por ejemplo, los ojos que miran al corazón, el deseo de tenerte, recuérdame, y el mundo. La verdad es que todos son intensos. ¿Y no le vas a leer un poquito de la parte que nos toca a nosotras? Por supuesto. Que no puedo faltar. Pues cuando tú quieras, Braulio, que estoy deseando oírlo de tu voz. El sendero se va a llamar Búhos de Poesía en Primicia. El sendero de la luz. Me encanta. Porque mira, lo que tú ya sabes que me nieve, de la carta de presentación, también lo puse. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pero que tú quieres sorprenderme hasta el final, ¿no? Sorprendernos hasta el final. ¡Hasta el final! O sea, me vas dando cositas, pero te guardas otras. Claro, claro, claro. Hombre, que sepas que me encantan las sorpresas, ¿eh? Me encanta que me sorprendan. ¿Nos lees un trocito, Braulio? Sí, claro. Pues adelante, cuando tú quieras. Te va a sorprender, María Elena. ¡Incluso! También tengo homenaje a César Manrique. A César Manrique. No podía faltar. Es que... Porque el año pasado hicieron los carnavales de Arrecife del centenario de César Manrique. Sí, señor. Y no podía faltar. Tú además estás siempre a la última. ¿Cuándo es la presentación? Sí. ¿Eh? ¿Cuándo es la presentación? Yo te aviso. Todavía no tenemos fecha, lo está terminando de pincelar y lo tiene todo a punto. Él es un adelantado, lo hace todo antes de tiempo. ¿La Pero portada la hiciste tú, Braulio? ¿La portada de las poesías? Yo mismo. Él lo hace todo. Todo, yo. De pe a pa. A él le gusta involucrarse en todo, es fantástico. No deja a nadie atrás, sobre todo las personas que se acercan a él con respeto y con cariño, las tiene él en su corazón. Sí. ¿Ya la tienes, Braulio? ¿Ya la encontraste? Ya. Pues vamos allá. El sendero de la luz. El amor. Es el camino de un ser que está dentro de uno mismo para poder sonreír y nutrir a nuestros corazones y podemos sentir a nuestra mirada al final del túnel que nos transmite paz y armonía. Pero al horizonte vimos una luz que nos ilumina en un hermoso camino y fuimos caminando hacia el túnel y encontramos un verdadero tesoro que nunca lo hemos visto. La bondad está dentro de nosotros mismos. Que nos hace florecer, que nos permita sentirnos libres y podemos brillar y demostrar a nuestros corazones que tengamos esperanza, que nos permita renacer en el sendero de la luz del corazón. Toma. Preciosa, no, bueno, llega. Ahora entiendes, María Elena, cuando decía que se me pusieron los pelos de punta
porque es muy, muy nuestro pensamiento, ¿sabes? Uh-huh. Es maravilloso, Braulio. De hecho, hoy que lo estamos hablando, y yo que ya la conocía, pero aún así me emociono. No sé si hoy tengo un día tonto, pero de verdad que es preciosa y me encanta, te lo digo en serio. Creo que hacía mucho tiempo que no me emocionaba así, de verdad. Es un libro para remover de todos los corazones que hay, de toda en la sociedad. Y es bueno ya, de una vez por todas, que Tomás Pérez Esaú, que hay que fomentar la poesía. Pues sí. Pues la próxima Braulio. Sesión con Tomás, que sea de poesía. Lo hablamos. Exacto. Con él. Propongo una cosa. Sí. Porque no hace una conexión con Tomás, conmigo y con ustedes. Ah, pues vale. Por supuesto. Lo que tú pidas será dado. Ah, vale. Para la próxima semana, entonces. Lo organizamos. Ah, vale. Okay. Lo organizamos, Braulio. Braulio, ¿quieres decir algo más? Aprovecha ahora. Quiero dar un mensaje a todas esas gentes que me están apoyando. Gracias de todo corazón. Y quiero seguir adelante para poder transmitir todo lo que yo siento y todo lo que yo puedo dar para toda esa gente que pueden ser libres, que pueden valorarse cada día más, y porque somos personas, porque somos un mundo que podemos luchar y vivir nuestra propia vida. Pues sí. Braulio, sí, como te quiero con una sonrisa. un abrazo. Braulio, felices, enamorados y abrazados. Por supuesto. Porque el amor es el camino en ese sendero de la luz. Sí. Gracias, Braulio. Gracias. A ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Con Esaú. Con Esaú. Exacto. Chao, chao. Chao. Como siempre, ya saben, con Félix, Clínicas Veterinarias. Amigos, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, pues, doctor, mi perro cojea. Joder, pues qué mala suerte para él, sobre todo. Eso supongo que será un típico, ¿no? Sí, bueno, pues te puedes imaginar todos los días. Todos los días aparece algún animalito con ese problemilla, que está cojeando. ¿Qué le pasa, amigo? Buena pregunta, ¿no? Bueno, sí, a ver, es una cosa evidentemente muy, muy, muy común. ¿Cómo son los perros? Ya sabemos cómo son. Salto por aquí, carrera por allá. Ahora que los perritos pequeños son mayoría, pues bueno, el tema del sofá al suelo, el suelo al sofá, la cama al suelo, la escalera para arriba, la escalera para abajo. Bueno, lógicamente tanto ejercicio, tanto movimiento tiene consecuencias y bueno, pues es un problema muy, muy, muy común, ¿no? En sus diversos grados. Hay cojeras que no son nada, que son una tontería, y hay cojeras que son cosas muy, muy gordas, que necesitan un tratamiento ya más complejo. O sea, pasamos desde las agujetas, que parece una tontería, hasta ser problemas importantes. Por ejemplo. Claro. A ver, como siempre digo, vamos a ver qué nos pasa a nosotros mismos. Somos iguales, ¿no? No nos olvidemos que lo que a nosotros nos pasa también a ellos y al revés, ¿no? Que es algo que hemos comentado muchas veces, que parece que la gente no lo tiene claro, ¿no? Eso de que un perro pueda tener un esguince, o que pueda tener un ligamento roto, o que su cadera no funcione bien, y eso le puede pasar a un perro. Pues hombre, claro, ya lo está usted viendo, que les pasa, ¿no? Entonces, bueno, a ver, la gran mayoría de los problemas, lo mismo que nos pasa a nosotros, suelen ser cosas leves, ¿no?
pues lo típico, que ha estado corriendo como loco todo el fin de semana, y ahora la patita de atrás le cuesta apoyarla, ¿no? Bueno, evidentemente pues hay que verlo, hay que examinar esa pierna. En algunas ocasiones hace falta pruebas complementarias, radiografías, bueno. Muchas veces, sin más, pues, examinas al animal, ves, bueno, tiene aquí un poco de dolor, localizas en dónde es y decides que es una tendinitis, por ejemplo. Sí, los perros tienen tendinitis, por supuesto, tienen tendones, luego tienen tendinitis. Normalmente esto, pues, ¿cómo se soluciona? Pues como haríamos nosotros mismos. Venga, reposo unos días sin bailar y posiblemente alguna pastillita para quitar el dolor, ¿no? Al final lo que queremos es que no nos duela. Bueno, pues al perro lo mismo. Y al gato, ¿eh? Que también a ellos les pasan esas cosas, aunque parece que se quejan menos, pero no se quejan menos. Entonces, bueno, ese es el problema más habitual, por lo que hemos dicho. Sobre todo después de los fines de semana, pues bueno, se ve muchísimo. Luego, ¿qué ocurre? Pues hombre, hay cosas más serias, ¿no? Ya cuando te vienen con una cojera, pues que lleva ya 3 semanas. Claro, es que pensamos que sería una tendinitis y bueno, pues lo estamos dejando a ver si se cura, pero no se arregla esto y sigue cojo. Hombre, pues si vamos 3 semanas con una cojera, evidentemente algo un poco más serio hay ahí. Aquí muchas veces pues hay que hacer también distinción entre perros grandes y perros pequeños porque tienen problemas muy, muy diferentes, ¿no? Lógicamente, pues bueno, pues hay que localizar lo primero de dónde cojea. Que claro, aquí muchas veces dicen, no, que la patita de atrás cojea. Bueno, la patita de atrás tiene muchas articulaciones, hay que ver exactamente en dónde, ¿no? Si es en los dedos, si es en el tobillo, si es en la rodilla, si es en la cadera, o si es un problema muscular en cualquiera de esos lugares. Normalmente cosas que duran tanto tiempo, 2, 3 semanas, 4 semanas, bueno, hay que ir a mirar las articulaciones porque muy posiblemente algún problema haya. Entonces ahí descubrimos que los perros tienen rodillas y tienen tobillos y tienen caderas y se les estropea, exactamente como nos pasa a nosotros, ¿no? Tienen problemas de ligamentos muy comunes, el famoso ligamento cruzado que se le rompe a los futbolistas y que están 7 meses y que es una pesadilla. A ver, esto les pasa muchísimo a los perros, ¿no? Por lo mismo, en un sobreesfuerzo. Aquí ya no importa, muchas veces, si solo ha dado un saltito de la silla al suelo, claro, un perro así. Bueno, si fuera un pastor alemán, seguramente ese salto, pues no se habría enterado, pero un chihuahua, cuando hace ese salto, está dando un gran salto. Eso es como si nosotros saltásemos del techo de la habitación al suelo. Bueno, pues tienes el riesgo de cargarte el ligamento, o como le pasa a un futbolista que sea una carrera de espanto, le dan el hachazo y fastidiado, pues les pasa bastante. Los perritos pequeños tienen también problemas genéticos, o sea, nacen ya señalados y predispuestos, ¿no? Por ejemplo, un problema muy habitual es la luxación de la rótula, ¿no? La rótula es un hueso que hay aquí en la rodilla, y bueno, pues es una lesión que es de origen genético, o sea, nacen ya con esa predisposición. Entonces es muy común, yo me fijo por la calle, veo los perros y digo, uy, mira, ese perro va cojeando, a ver, se tiene la rótula fastidiada. ¿Qué pasa? A veces como que la gente dice, sí, pero como lo lleva haciendo desde siempre, pues será normal. O me ha dicho la vecina que es normal, que a la suya también le pasa. No es normal, ¿no? A ver, eso hay que corregirlo. Pero sí es bastante habitual. Entonces es un problema muy doloroso para el perro, además aparece con animales jóvenes, o sea, ya con 1 año, con 2 años, pueden estar teniendo ese problema en la rodilla, entonces al perro le fastidia mucho. Lo que pasa es que es un problema que tiene épocas, ¿no? Un día está bien, al día siguiente está mal, pero al día siguiente se pone otra vez bien. Bueno, eso hay que corregirlo, eso incluso necesita cirugía. No es una cirugía espantosa, es algo que es asequible y da un buen resultado. Pero, por favor, hay que arreglarlo, eso no lo dejen así, porque a largo plazo eso sí que da ya muchos problemas. Llega un momento que causa una artrosis y eso ya no hay quien lo arregle. Entonces, ¿por qué va a estar nuestro animal, al que tanto queremos, 5 años de su vejez, con la rodilla fastidiada, tomando pastillas como un descosido? Porque cuando era joven nos dijo la vecina que eso era normal. No es normal. Hay que tomar medidas, ¿no? Luego, pues bueno, los perros grandes tenemos el clásico de las displasias de cadera. A ver, no todo es displasia.
O sea, no porque un labrador, un pastor alemán, que está cogiendo de atrás, tendrá displasia. Pues igual sí, pero igual no. Hombre, aquí estamos hablando ya de perros grandes, pesados, tienen la cadera de estos perros, soporta mucho peso, y bueno, pues es bastante común que tengan problemas, a veces son problemas meramente musculares, puede que haya algún problema de displasia también, pues eso siempre hay que investigarlo, pero bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que investigarlo, normalmente todo esto requiere hacer unas radiografías, claro, en algunas ocasiones con anestesia. ¿Y por qué hay que anestesiar al perro para hacer una radiografía? Digo, hágale usted a su pastor alemán de 45 kilos, que tiene una musculatura, bueno, que parecen vascos del norte. Y los pones en la mesa e intentas estirar y el perro dice, no, aquí no, tú mi pierna déjamela en paz. Es que no hay manera, es imposible, hay que poner una sedación, hay que dormirlos porque si no es imposible, solo para ver lo que tienen, ¿no? Y bueno, pues eso. Problemas muy, muy diversos, lo de la displasia pues siempre está en todas las conversaciones, cuando te viene un perro grande que está cojo, no será displasia, bueno, vamos a verlo. Que nos sorprendemos de que le pase algo en la rodilla, luego después tenemos muy claro que los demás perros grandes son displasia, curioso. Sí, bueno, son cosas que la gente las descubre, a ver, todas estas cosas, el que no tiene un perro dice, bueno, esto me suena a chino, ¿de qué me están hablando, no? Pero bueno, ya el que va teniendo perros pues va oyendo cosas y eso se junta con los dueños de otros perros, lo sacan a pasear. Pues el mío tiene esto, pues al mío le ha pasado aquello, al mío ha habido que operarle. Bueno, se va haciendo ahí como una culturilla, ¿no? Yo creo que hay hasta grupos de WhatsApp que se van contando las historias. Luego vienen aquí y a veces pues les cambias totalmente todo lo que tenían montado, ¿no? Pero bueno, es así. O sea, lógicamente, como decimos, es un mundo muy amplio y muy frecuente. Pues esto pasa muchas veces, lógicamente, luego la gente pues también te cuentan remedios caseros que le han dicho, que sí, pues eso, el famoso vecino o la vecina que le pasó exactamente lo mismo, yo le hice esto y le ha funcionado a usted. Pues no, no me ha funcionado. Bueno, vamos entonces a investigar de forma un poco más seria, ¿no? Con lo cual, un poco a modo de resumen, ¿no? Perros pequeños y perros grandes, cuando vemos que arrastra el pie, pues bueno, nunca pensemos que eso es normal, que eso se va a pasar. Bueno, igual se pasa, dale un día, dos días, tres días, hombre. Si lo hemos tenido corriendo todo el día. Si el pobre animalillo pasa unos días y sigue cojo, a ver, está cojo, quiere decir que le duele. Es que además esto también sorprende muchas veces. Ah, pero le duele, pues si él no se queja. Entonces, ¿por qué cree usted que lleva la pata así hacia arriba? Claro, no es por gusto, es porque si la intenta poner en el suelo, le duele. Vale, pues hay que pensar que algo ha pasado ahí que seguramente va a necesitar algo más que el remedio tradicional de, vamos a esperar, que muchas veces funciona, ¿eh? Ya hemos dicho, una tendinitis leve, déjalo reposar dos días y se le va a quitar, ya está. Pero si no es así, bueno, hay que investigarlo. La mayoría de las veces van a ser problemas leves, que con una medicación, unas pastillitas se va a solucionar, pero no siempre es así, ¿eh? Hay otro tipo de problemas que van a ser más complejos, pero francamente, esto lo digo convencido, no hay prácticamente ningún problema en las articulaciones o en las extremidades de los perros que no podamos arreglar, ¿eh? Prácticamente cualquier cosa que les pase va a tener solución. Luego ya está el tema del coste. Bueno, hay algunas cosas que tienen un coste, una solución que es muy cara. No todo el mundo igual va a querer entrar en eso, y hay otras cosas que tienen una solución mucho más sencilla, pues como todo en la vida, ¿no? Hay para todos los gustos. Pero realmente lo que hay que pensar es eso, que prácticamente todo lo que le pase en las piernas o en los brazos a un perro lo podemos arreglar a día de hoy, ¿eh? La medicina veterinaria está nivel alto. Eso nos gusta porque sabemos que así nuestra mascota está contenta. Sí, sí, no, y, hombre, y nosotros estamos contentos, ¿eh? Yo llevo ya unos poquitos años trabajando en esto y me acuerdo los principios, y muchas veces era muy frustrante porque tenías que ver animales con una cojera y que no sabías qué hacer con él o no había medios o sabías lo que le pasaba y decías, es que no, esto no puedo arreglarlo, no puedo hacer nada. Eso ha cambiado radicalmente, afortunadamente, y hoy es casi todo lo contrario. Hoy siempre hay algo que podemos hacer. Menos mal. Pues Félix, como siempre, gracias por seguir ayudando. Muy bien, a vosotras.
Y para despedirnos en este primer día, donde salimos a la calle, ¿cómo no iba a estar nuestra cantante preferida, la que ha hecho el tema de nuestra canción, con quien nos tomamos un respiro más a gusto que un arbusto? Y más a menudo, y más a menudo. Y últimamente muy a menudo, diría yo, ¿eh? Sí, hombre, ¿con quién mejor? Pero eso iba a decir, mejor rodearse de buena compañía, claro. De compañía que te dé buena vibra y que te dé energía, ¿no? Pues sí, y a mí me pasa lo mismo con ustedes, siempre recíproco. Pues eso es maravilloso. Y ya estamos a inicio otra vez. Exactamente, de inicio, pero oye, que nuestra cabecera nos gusta mucho y no la queremos cambiar todavía, o sea, vamos a darle tiempo. Déjame un poquito más ahí, disfrutarme. No, pero si te la cambiamos te vamos a mandar a hacer otra, no es que te cambiemos. Yo soy de tómate un respiro, la musa vive por tómate un respiro. Nos encanta. Bueno, cómo ha llovido la cosa desde entonces. 2 años, ¿no? Más o menos 2 añitos por ahí. Sí. Y mira qué puedes decir ahora. Como ha llovido, que hasta una pandemia hemos pasado. Y nunca mejor dicho aquello de tomarse un respiro y tomarse las cosas con calmita. Sí, así mismo es. Nos tocó. Bueno, nos tocó, pero lo hemos disfrutado, hemos aprendido otras cosas, nos hemos puesto para otras cosas. Te hemos visto haciéndonos disfrutar a todos de la música desde casa, tú a tus vecinos, pero también a través de las redes. Es decir, aquí no se ha parado realmente. No, hombre, no, pararse nunca. Nos hemos tomado un respiro nomás. Exacto. Pero no, sí, hombre, toda esta etapa ha servido de mucho. Como bueno, en otros programas también hemos estado conversando, y eso también puedes decir que sí, que seguimos haciendo conciertos online para los vecinos, que de hecho me los han extrañado mucho, pues claro. A cada rato me encuentro alguno por ahí y me dice: ay, ¿no vas a hacer alguno más? Es que yo cogía y por las tardes me comprábamos una cervecita, hacíamos un picoteíto y te escuchábamos a ti. Guau, wow, mira qué bien, pero bueno, ya ahora de momento, para lo que estaba, el momento histórico era esa primera etapa de la cuarentena y yo me sentí bien y todo el que lo escuchó y lo vio también se sintió muy bien, pero bueno, ya ahora vienen otros retos, otras cosas. Es que era una compañía, quieras o no, estar encerrados en casa, escuchar música y alegría, y además tú como eres, que quieras o no, animada. No, de verdad, para mí fue muy importante. Yo desde mí sí. Era más importante, porque me pasaba toda la semana pensando en qué iba a cantar el sábado. Me tenía un poco activa, mirando cosas, repertorio, cosas que tengo millones de cosas. Y ya después el sábado era un día que amanecía con una energía diferente. Claro. Bésame. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Tenerte y perderte después. Y preparándolo todo, ensayándolo, y ya después cuando veía los comentarios que acababa, me sentaba a ver todo lo que se hablaba ahí en vivo. Doy fe que contestaba. Todo contestaba, todo con calma y nada, era bien. Y ya después pegaba el otro. Yo me quedé un poquito así cuando los dejé de dar, pero nada, ya cumplieron su objetivo y ahora en otras cosas. Y ahora, pensar en lo adelante. Exacto, ahora hay que pensar en que ya todos volvemos a estar en la calle, que hay que volver a hacer las cosas de una manera diferente, pero hay que volver a hacerlas. Claro, se ha quedado un poquito de miedo, ¿no? Que es normal, pero creo que
lo importante en la salud tiene que ver con la positividad también. Y si las energías que tenemos en la mente son positivas y que no vamos a tener fe, que no va a pasar nada, también uno cuida eso, uno tiene que cuidarse uno. Tú te cuidas y olvídate, cuídate tú. Y si tú te cuidas, pues la mente va de otra manera y para adelante, pero hay que lanzarse un poco y para ver si retomamos. En el caso de nosotros los artistas, todavía lo tenemos un poquito más lento. Todavía estamos estamos deseosos de empezar, pero para nosotros está un poco más lento, y más aquí en la isla, cuestiones de turismo y toda esta historia, los que trabajamos en hoteles o algo, pues todavía lo tenemos un poquito, pero bueno, yo creo que con las fases que estamos empezando ahora se puede hacer alguna fiesta, alguna quedada, algún cumpleaños más íntimo, y bueno, pues nosotros todos estamos dispuestos a... tomando siempre todas las medidas, claro, de seguridad, como hace nuestra queridísima amiga de la cámara, que empieza a medir. Pues... mira, está con el... mira, tráeme el metrito, que hoy precisamente nos hemos enseñado ese dichoso metrito, porque es verdad que estamos con el metrito, aunque parezca mentira, porque es verdad que llevamos nuestras mascarillas, que vamos con el gel hidroalcohólico, que le llevamos a donde quiera que vaya, que tenemos nuestros micros, cada uno independiente, sí, para que tal, cambiamos las esponjitas, y mira, aquí está María Elena, que ya la echaban de menos cuando nos salía delante. Y tenemos el metrito midiendo las distancias de seguridad en todas las entrevistas, o sea que... ay, todo bien, tranquilo, una fiesta se puede hacer, exacto, con medidas se puede hacer, con también un grupo reducido, pero se puede contratar música y ponerlo, pasarlo bien, y todo tipo de eventos. Ahora vienen las etapas de las comuniones, y el que se quería casar y no se casó antes, se va a casar ahora, que se acuerde de nosotros, y así vamos trabajando todo, porque también un poco para reactivarnos, nosotros también nos hace falta trabajar, sí, sí, y dar un poco más de alegría, ¿no?, a la vida. Hay que cuidarse, como bien estás diciendo, y cuidar al otro, porque al final tienes que cuidar también a los que tienes en casa, y por eso se cuida uno, es decir, para cuidar también, claro, a los que tienes alrededor. Sí, pero a lo que me refiero de cuidarme quiere decir que tampoco tienes, es que siempre hay gente irresponsable, como las estamos viendo, sí, en todos los lugares del país, en todos los lugares, siempre hay gente responsable. Entonces tú tienes que saber que puedes ir a todo, pero tomas tus medidas ahora, y si yo voy a un sitio que veo que nadie se está cuidando, yo ahí no voy. Exactamente. Entonces, ahora si todos nos cuidamos, se cuida todo el mundo. Justo es así. Pero es verdad que volvemos a esa relativa normalidad, donde podemos volvemos a reunirnos con la familia, donde queremos ponerle un poquito de musiquita. ¿Y por qué no tirar de los artistas, de los nuestros, de los de aquí? Es decir, todos nos estamos adaptando a las nuevas circunstancias y al final todos también nos adaptamos en cuestiones de bolsillo y demás. Entonces, entre todos podemos volver a salir. Todos nuestros artistas no tienen los hoteles donde ir a hacer su show, etcétera, pero sí tienen esa parte privada donde todos podemos ayudar y decir, bueno, pues pongo un poquito más, traigo un artista, le estoy ayudando, y así todos vamos a salir adelante poquito a poco. Es decir, tenemos que cuidar lo que nos rodea y seguir manteniéndolo. Ciertamente te apoyo. Es así, yo creo, como mismo estaba diciéndolo todo el mundo, de poder ayudar a todos los comercios, a todas las cosas de tu zona, sí, de tu ciudad, de todo. Pues también, pues pasa lo mismo con los servicios, con uno que es artista, pues si conoces a alguno, pues mira, pásalo bien tú y así ayuda. Y nosotros dispuestos, habemos aquí en esta isla muchos buenos artistas y todos estamos deseosos de trabajar.
Es que precisamente este sector artístico son de los más castigados. Castigados no por nada, sino porque es lógico. No existen conciertos, lugares donde acudir, los hoteles cerrados. Entonces han parado toda su actividad. Si no nos ayudamos entre nosotros, ¿cómo vamos a ayudarle a salir adelante? Es que... Yo no quiero que los artistas nuestros se nos vayan a otro lugar para poder salir adelante. Tenemos mucha riqueza aquí. Quiero que se queden en casa. Es que incluso ahora mismo en esta fase que comienza de la tercera, todavía los lugares de ocio no pueden abrir. Y a veces nosotros trabajamos, yo suelo trabajar mucho en diferentes bares de aquí que se dedica, que hacen música en vivo, que gracias a ellos también se hace música en vivo. Y por ahora eso no se puede hacer, es decir, nosotros seguimos ahí, un quieto que seguiremos y que, pero que bueno, que mientras más rápido todo el mundo se anime, el veranito, que si el verano no se puede por los hoteles, por lo menos que todo el mundo se invente un verano diferente y así nos ayudamos todos. Ahí es donde estamos. Tenemos que ayudarnos. Y si no, que le pregunten a la chica de la cámara, que le encanta quedar, la palabra quedada. Quedada la playa, quedada una fiesta, quedada. Y ahí es donde. Pero no olvidamos la musiquita nunca, ¿eh? Ojo. Ojo. Con música y alegría. Y coreografía también. Ay, Dios mío, me tiene la cabeza al revés, inventando coreografías. Y yo con mis dos pies izquierdos, menos mal que me hace mover las manos. Y las manos sí las llevo a donde porque hay que llevarlas. El problema es que esta cuarentena ya le ha dado una inspiración diferente. Sí, y tienes que hacer una canción. Sí, ya tengo una, pero ya tengo una ayuda. Porque hubo ya una inspiración. El estribillo. Ya tengo el estribillo. La sacaremos. Tú cámbialo como quieras, pero ya tienes el estribillo. No, vamos a trabajar en función de esa canción. Y no vamos a adelantar nada No. Pero si la rana hablara. Sí, bueno, el que ha visto mis conciertos en esta etapa va a decir, hay una rana por lo menos ahí siempre. Y van a decir, ¿quién será la rana? Y la rana. Y existe una rana. Y existe una rana. Y un oso. También existe una osa. Una osa. Y una rana. Pero nada, son pequeños detalles y cosas que nos hacen alegres y felices los momentos. Y no tuviste con tus conciertitos así, sino que además dijiste, yo me quiero ir a Tenerife y me voy a Tenerife virtualmente. Sí, hombre, eso fue una sorpresa porque eso fue algo que organizaron Judy, una chica cantante cubana, y su pareja René, que es músico, estuvo tiempo aquí en Lanzarote trabajando, pero bueno, dirige la orquesta de Canarias también, de jazz. Y un buen día me mandaron un mensaje de que si quería cantar, que ellos ponían una base de un tema que se les ocurrió y así nada más me dijeron, me mandaron el tema, que si quería hacer algo, unos coros y así. Y desde casa lo grabé y lo puse, pero después yo veía que se demoraba y decía, mira, ¿y cuándo sale? Y me dice, no, es que se han montado tanto músico y está quedando bueno, que sé. Y después entonces hicieron una presentación y quedó muy, muy bueno, le pusieron Algarabías de Tacoronte, creo, o algo así. Fue el nombre de un microconcierto virtual. Y era la Orquesta de Canarias, donde había muchos músicos. Había músicos de aquí de Lanzarote, instrumentistas. Y bueno, yo cantando, cantaba Judy también. Y dos chicos más que, bueno, yo no los conozco, pero bueno, salieron en el concierto. Y eso quedó muy, muy bueno y salió en las noticias y todo. Una cosa diferente también que trajo este confinamiento, que fue un poco el lanzamiento de varios videos, todo el mundo haciendo videos en sus casas, videos con sus cámaras, y eso pues fue una experiencia más para mí en este confinamiento, cuarentena, pandemia, de todo. Que mil gracias son en tu alma. Yeah.
El caso Maggi, que al final es lo que importa para todos aquellos que quieran hacer ese encuentro familiar, íntimo, en casa, cumpleaños, boda, incluso en pequeñitos, porque es verdad que, oye, hay un montón de gente que se está casando, ¿qué ha pasado en esta cuarentena? La gente le ha salido el amor a raudales. No, es que por un lado ha habido divorcio, pero por otro se conocen nuevas personas, hasta mira, conozco gente que se han conocido por... No, nuevas parejas en la cuarentena. Y digo, ¿cómo lo hacen? Bueno, eso, además, eso da un tipo de amor diferente. Es que esta etapa que hemos vivido es única y no la vamos a olvidar nunca. Por millones de razones no la vamos a olvidar. No, y además en situaciones extremas la gente se quiere en extremos también. Es decir, afloran una serie de sentimientos. De hecho, salió la rana y la voz y todo eso. Sin palabras. Es que al final me quedo sin palabras. Tenemos para una canción infantil. Sí, exactamente. Tenemos para una canción infantil, es verdad. Sí, tú verás. Pues mira, mira, nos falta eso, por supuesto. De ti. Dale, esa canción infantil, que también te veo ahí, ¿eh? Sí, claro. Hay un cuento ya, y como hay un cuento hay que contarlo. Pues en tus manos queda. Déjame. Igual que te tomaste un respiro, cuéntanos un cuento. Ya verás. Hecho queda. Maye. Nos tomamos nuestra cervecita sin alcohol, bien fresquita. Sí, que como estamos trabajando en cuestiones de promoción y todo esto, tenemos que estar sin alcohol ahora y refrescar, que los días están haciendo preciosos. Además, es increíble, la naturaleza también se refrescó un poco con toda esta cuarentena y nos está dejando días muy buenos. Sí, aquí por lo menos en Lanzarote, y hay que aprovecharlo, salir. Hay que tener cuidado, como decíamos ahorita, pero también hay que salir, respirar un poco de aire puro y eso. Y pues nada, a coger un poquito de solecito para la vitamina D, también es importante. Así que... Pues así es. Que todo lo que venga sea maravilloso. Sí, esto es una nueva etapa. Hay que dar energías positivas para eso. Así que a tomarnos un respiro más a menudo, pero respiro trabajando. Ustedes arrepóllense en el sillón cada vez que quieran, que nosotros estaremos con ustedes, pero también tómense un respiro en el día a día. Hay que salir ya a la calle a disfrutar, pero eso sí, con todas las medidas de seguridad. Va por ustedes. ¿Y mi rana no viene aquí? La rana viene. Ranita, ven para acá. Sí, porque ella se acostumbró. Aquí estamos. A tomar ese respiro y un besito. Chin-chin. Gracias. Ay, mi rana. Eso dice tu novia. Recién empiezo a comprender que te he llevado en mí. Desde que supe distinguir entre amor y mujer. Desde que pude valorar entre mis bolas de jugar y un al cabo de tal...